Me, then, 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 I ain't nobody perfect. Something, something in my mind. Give me, then, 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 I ain't nobody perfect.

¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Extremo 2.0 Y bueno, pues aquí estamos, aquí en mi pequeñito lugar, digamos, de cultivos que preparé Bueno, creo que eso lo vieron al principio del video, pues, este time lapse de cómo lo construí, ¿no? Bueno, eh, decidí, decidí construirlo, eso porque en serio necesito ya cultivar lo que son, bueno, zanahorias, trigo y por allá las papas O patatas, como le quieran decir, porque lo voy a necesitar Especialmente las zanahorias, porque ya saben que la única forma de reproducir a los aldeanos es con eso. ¿Y por qué me dirán aldeanos? Porque, bueno, estuve explorando y encontré una aldea que sí está un poco lejos, pero espero que para el siguiente capítulo ya la podamos eh, al menos traer dos aldeanos que serían suficientes para la reproducción. Bueno, el día de hoy vamos a tratar este videito y le voy a mostrar esto de acá. Creo que ya lo vieron. Es una construcción muy fácil y sencilla, ¿no? Y además, para mí más me gusta lo bonito. Bueno, yo no soy tanto de decorar ni de construcciones, pero. Para mí se ve algo bonito y agradable, pero bueno, no sé para ustedes. Pero bueno, ya estamos en el capítulo 4 y ¿eh? creo que ya sería muy, pero muy conveniente. Miren acá allí. ¿Cómo se llama? El... No sé si es el tradeador, el que tradea. Bueno, aunque sí, tradea pura basura. Uy, perdió su. Espérate, no he dejado la... las cuerdas por aquí. Creo que no, ¿no? Las cuerdas me caerían bien, ya que es difícil de conseguirlos. Bueno les, decía, como lo, bueno, les decía, estamos en el capítulo 4. Y en serio necesitamos lo que son ya encantarnos y utilizar armadura de diamante. Mientras estaba recolectando los materiales para hacer aquello, pues créanme que un creeper me explotó y casi, casi me, me matan. Me dejó muy pocos corazones. Pues es que obviamente con esa armadura de hierro, que prácticamente miren cómo está, el casco ya está por romperse. Estas pecharas son nuevas porque me las encontré cuando estaba explorando. Y esto también ya está muy. Pero muy desgastados. Y aquí tengo justamente mi armadura de diamante. Tengo mi pico de diamante. Tengo oxidana. Y vamos a hacer lo que es nuestra mesa de encantamiento. Tengo 35 niveles. Pues que he ido ac acumulando. Y vamos a ver. Y ojalá y tengamos buenos encantamientos. Y podamos, obviamente, encantarnos esto. Saben a protección. Si nos sale protección 4, bacán. Protección 3 también sería bacán. Pero bueno, vamos a llevarnos lamentablemente a este pico. Vamos a conseguir, no sé si tendré más oxidiana por aquí. Ah, sí, genial. Entonces ya no voy a gastar el pico. Bien. Necesitamos oxidiana. Necesitamos dos diamantes, si no me equivoco. Un librito. Y creo que nos hacemos nuestra mesa. Ah, ahí está. Nuestra mesita de encantamiento. Genial. Y la vamos a colocar justamente aquí. Ahí está, qué bonita. Pero vamos a necesitar, obviamente, estanterías o librerías, como le quieren decir, ¿no? Y por eso he estado recolectando todo esto. Vamos a llevarnos todo esto de las cañas. El cuero, creo que tengo por aquí. Cuero, ojalá que me alcance. Este libro me lo encontré muy bueno. Es para una espada. Eh... Bueno, esto también me lo voy a llevar. Ya de también me lo llevaré la pila azul. Y bueno, a ver, vamos a convertir todo esto en papel. Y voy a necesitar. Ahí está, miren. Tengo 54 libros, 57 libros. Voy a necesitar madera. Esto no me va a alcanzar. Mm, a ver. Vamos a hacernos. Un stack. Aunque creo que no va a alcanzar, eh. 11. A ver, vamos con 11. Voy a dejar esto por aquí. Ahora sí, a ver. 11. Iniciamos primero de acá, ¿no? Uh -huh. A ver. A ver, todavía nos faltan 1, 2, 3, 4, 4, cuatro Y sí, sí, sí. No se alcanza, sí no se alcanza, eh. Unas cuatro estanterías más. O librerías más. Ahí está. Y ah, ahí está. Ahora sí, con esto ya lo podemos encantar, obviamente, nivel 30. Y nos pueden salir muchas más probabilidades. A ver, ¿qué encantamos primero? Vamos a encantar primero el pico de diamante y a ver qué nos pueden. Eficiencia 4. Eso no. Eh, no está nada mal, ¿eh? A ver la armadura. Irrompibilidad. Mm, a ver. Irrompibilidad. Irrompibilidad 3. No, esta protección contra el fuego no, ¿eh? eh a acá sale solo protección 2. Este. Irrompibilidad. Mm, no. Bueno, protección 3, me han caído a plumados. A ver, un libro. Este ya lo tengo. Eh, una pala, por si acaso. Eficiencia 4 y una espada. Empuje 2. A ver, pero antes de. Uy, eso se es... va Bueno, vamos a dormir. Pero vamos a hacernos también lo que es un. Desen... Eso que es? se desencanta. Desinchante, lo que era? algo así, creo que se llama. Vamos a poner esto. A que se cocine. ¿Qué más voy a necesitar? A ver, ¿qué necesito para eso? Eh, necesito palos. Creo que no me va a salir, ¿eh? No. Voy a necesitar una de estas. Mm, no me sale. Ah, necesito palos también. Con palos también me salen. No, qué raro. ¿Será que tengo que ser? Creo que sí tengo que ser losa, ¿verdad? A ver, losa. Ah, acá está, sí. Era con los. Ahí está. Ahora sí, vamos a dormir porque no queremos morir todavía. Bueno, a ver, vamos a hacer esto por aquí. Lo voy a colocar siempre acá al lado. Pues siempre lo pongo aquí. Y espérense. A ver, muere, 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 ya, ya, ya. Ahora sí, a ver. Vamos a ver. Vamos a encantar nuestro, nuestro pico de diamante. A ver. Vamos, ojalá y que salga más de eficiencia, pero espérense, es que me da miedo, pues serio, desde que vi ese, ese creeper que casi me quita o me mata prácticamente, pues me quedo con esos traumas, recuerdo de Vietnam. Ahora sí, estamos seguros. A ver, vamos, en, vamos a encantar nuestro pico. A ver, ojalá y nos salga algo más que eficiencia, por favor, o fortuna o toque de seda, sería bacán. A ver, va. A ver, y. Eh, bueno, bueno, miren, no está nada mal, eh. Fortuna 2. Eh, si hubiese sido Fortuna 3, estaría genial, eh. Pero mire, irrompibilidad 3, eficiencia 4 y Fortuna 2. Nada mal, nada mal. Acá tenemos otro eficiencia con un libro, irrompibilidad. La irrompibilidad no estaría mal, pero. ¡Sí! Eso. Vamos, eso sin duda. Encantamos este casco. Solo protección 4. Eh, protección 3. Eh, protección 3. Y en las botas. Protección contra el fuego. Un libro. Empuje, donde se empuje, ya tengo. Eficiencia 4. Mm, bueno, solo tengo 24, 29 niveles. Bueno, pues vamos a conseguir un poquito más de niveles. Y obviamente vamos a seguir encantando. Así que una pausa por ahí. ¿eh? Miren, chicos. Bueno, eh, estaba justamente. Dije que hago para subir de nivel, pues era quemar, obviamente, ornamentos, ¿no? Materiales, todas esas cosas, hierro, pero como no tenía, pues me dije voy a buscar cobre. O cobres, pues, ¿no? Y miren Y al, al final, justo debajo del agua Pues estábamos picando por todo Aprovechando todo lo que puede Y debajo del agua encontré esto Que estaba picando justo un bloque de un obre de mineral de, de cobre Así prácticamente Y se abrió un hueco Y entré esto por aquí He estado explorando Y miren, acá hay mucho más cobre He estado explorando Y es una mina gigantesca eh. Esperemos Y aquí, aquí también hay oportunidad de hacer sp spawner de hacer este, granjas de experiencia con esas arañas de juego, aunque sé que es peligroso, pero eh, conviene. Conviene muchísimo, ¿eh? Y me alegra esto, ¿eh? Así que, bueno, aquí creo que hay muchos materiales, así que voy a aprovechar esto. Pero ya también he estado. Así que, bueno, pues va una pausa y vamos a ver cuánto conseguimos. Y esperemos aumentar mucho de nivel. Y nos acabamos de encontrar un spawner que es justamente de zombies. Que nos cae bien eh, para hacer una granja. Y esto es mucho mejor que un spawner de esas arañas de cueva. Porque esto es mucho más seguro, en serio. Y me gusta. Además, tenemos un cofre que hay pura basura. Bueno, esta semilla de sandía me sirve. Eh. Etiquetas también. Esto también. Y bueno, ya. Esto lo voy a dejar aquí. Eh. Esto sí me lo voy a llevar. Esto no. Uh -huh. Así que vamos a tomar captura de las coordenadas. Uh -huh. Ahí está. A ver, vamos a encantar este peto con irrompibilidad 3. A ver qué es lo que tiene, por favor, que sea algo bueno. A ver. Ay. Y aquí protección contra explosiones 4. No, pro no. Ey, caída de pluma 13. Eh. No está mal, eh. Aunque fuera mejor 4, en serio. A ver, lo voy a hacer, es que ya no hay otra. Tal vez aquí cambie. Esto es de. Bueno, solo queda protección, así que a reunir otra vez. Bueno, ahora sí, vamos a encantar nuestras botas de diamante con protección 3, porque es lo que máximo salen. Y bueno, no están nada mal, ¿eh? A ver. Las grebas tenemos. Eh, irrompibilidad, un libro, agilidad acuática, que no estaría nada mal para las botas, pero no, ¿eh? Para la pechera, en serio, quisiera otro encantamiento, ¿eh? Irrompibilidad, no. No, a ver, ya está. Ve. No, esto no me va a alcanzar, ¿eh? No, ¿eh? Esto no me va a alcanzar para nada. Mm. Ya. Bueno, pues. Vamos a tener que seguir consiguiendo experiencia, ¿eh? Y bueno, ya tenemos la suficiente experiencia para encantarnos dos veces. Así que vamos a encantar por última vez estos pantalones de greba que tienen irrompibilidad. Por favor, que salga algo bueno. Ah, solo irrompibilidad nada más. No te lo puedo creer. Ah, bueno, no tengo espacio para poner eso. Voy a botar esta basura. A ver, mira. ¿Saben qué? Voy a desencantar... Espérate, que voy a... Voy a botar esta cochinada por allá. Voy a desencantar la pechera, ya que sí, tiene, tiene irrompibilidad, pero eso no me ayuda a que... Bueno, sí, le ayuda a la durabilidad, pero quiero protección. Y le voy a poner a este. Y... ¡Bien! ¡Genial! Miren, y encima me dan protección 2. ¡Genial! Sí digo, irrompibilidad. A ver, las grebas sí tenemos con la misma oportunidad. ¡Ay, no te lo puedo creer! Protección 4. Está genial. Miren. Acá me protección 3, que no sería nada mal. Pero está bien, ¿eh? ¡Oh! Y otra vez tengo que conseguir experiencia y créanme que no es fácil. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer rápido una pausa y el toque consigo experiencia, nada más. Y bien, ahora sí, ya que estamos listos, ahora sí, vamos a encantar. Voy a desencantar lamentablemente estos, estas grebas. Y vamos a encantarlo con protección 4. Bueno, protección 4. Pero bueno, están bien, está bien, ¿eh? Ahora sí nos podemos despojar de esto y... Y ahora sí, ahí, pero, 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 pero falta el pico, que el pico sí, me ha gustado el pico, ¿eh? No está nada mal. Ahora sí, por fin, en serio, full diamante y encantado. La mayoría, casi protección 4. El casco, las grebas protección 4, el peto protección 3 y las botas, bueno, protección 3, que también están bien, ¿eh? Pero al menos ya podemos resistir un poquito más. Y eso sí, me gusta, ¿eh? Me gusta. Así que bueno. Y bueno, pues esto sería todo el video, voy a seguir obviamente encantando y voy a, obviamente para el siguiente, para el siguiente capítulo voy a hacer la granja de experiencia con el spawner de zombies que encontramos en la mina, en, eh, bueno, en la mina abandonada obviamente lo vamos a hacer y ahí vamos a aprovechar para sacar toda la experiencia y obviamente encantarnos al máximo, encantarnos más picos, encantando ya herramientas también de, de diamante que nos caería súper bien. Así que esto sería por este video, pues por este capítulo, nos vemos hasta un próximo video, bye bye.